Hola, gran día, estamos en un nuevo video y venimos con algo brutal. ¿Y qué va a ser? Vamos a comparar diferentes ecualizadores con un ruido rosa para saber cuál funciona mejor. Hay varios brutales y muy famosos. Vamos a ver si se ganaron la fama por algo o simplemente porque hacen lo mismo y son las mismas opciones. Sin más, ¡empecemos! Bueno. Si el video te gusta, vamos a hacer un trato tú y yo. Dale a un like, por favor, es muy interesante. Si no, pues dale dislike, no hay problema. Pero también sabes qué puedes hacer, comentar aquello que te parece importante, relevante, para que otros lo vean y así sigan viendo el video en ese punto. Pero no solo eso, también puedes comentar una duda o aclarar algo o, por qué no, aportar algo nuevo. Todos es bienvenido aquí, esto es una comunidad. Pero ya sabes, si compartes el video, llega más gente. ¿Y qué más va a pasar? Pues te suscribes al canal. Y si te suscribes al canal, yo voy a estar muy feliz porque eso va a crecer. Y si me pongo feliz, pues traigo más videos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un generador y en este generador voy a generar, cayendo en redundancia, un ruido rosa o pink noise. Este pink noise va a ir de una vez directo a un analizador de espectro, que es el SPOM, que es gratuito, que lo pueden descargar, muy bueno, muy útil, y lo tengo en la configuración más básica. ¿Por qué? Porque es la que me sirve. Después de este paso, después de que va al analizador de espectro, esto va a ser algo diferente y va a pasar por los ecualizadores. Obviamente, se enciende uno, se apaga, se enciende el otro, se apaga, o sea, para que solo funcione uno a la vez para poder comparar. Y estos van a ser diferentes configuraciones que ya les voy a contar a medida que vayamos progresando. Y al final tengo otro analizador de espectro en el cual voy a ver la salida. Entonces, en este analizador voy a ver la entrada, en este analizador voy a ver la salida. Vamos a prender el ruido rosa y vamos a ver enseguida que tenemos señal. Entonces, ¿qué ecualizadores voy a analizar? Pues tengo cuatro. Tengo el nativo de Logic, el Fat Filter, Q2, el Q3 no lo tengo, tengo el Q2, pero bueno, después lo actualizaré. El Q6 de Waves, el Isotope. No más. Creo que con esto es suficiente para hacernos una idea de si cambia dependiendo del fabricante. Entonces vamos a comenzar con el nativo de Logic Pro. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a hacer que esté en 100 Hz, o sea, el corte se va a hacer en 100 Hz. Voy a hacer un corte, pasa altos. Si quieren saber más de ecualizado de filtros, aquí arribita dejo un video para que lo vean, que va a estar brutal y van a aprender muchísimo. Entonces, el corte se va a hacer a 100 Hz y a 12 decibeles por octava. ¿Por qué a 12 decibeles por octava? Porque Waves no me deja cambiar esa caída, ese corte. Él lo tiene fijo y mirando el manual nos dice que a 12 decibeles por octava está ese corte. Entonces, para ser justos, vamos a dejar a 12 decibeles por octava y a 100 Hz. Así están configurados todos. Esa va a ser la primera prueba. Entonces comencemos. Vamos a encender nuestro ecualizador y vemos aquí que está haciendo el corte. Y según nuestra gráfica nos empieza a cortar más o menos aproximadamente, miren, empieza la caída en unos 200 y algo Hz, 250 empieza la caída. Eso es lo que nos dice el ecualizador. Ahora vamos a ver si eso es verdad. Entonces yo me voy aquí. Como vemos, efectivamente sí me está haciendo un corte. Miren que aquí no está ese corte y aquí sí está el corte. De hecho, ustedes en el sonido, si analizan, se nota que sí está haciendo el corte. Aquí en esta rayita, esos son 100 Hz. Aquí es donde supuestamente yo empecé a cortar. Tiene que haber una caída de 12 decibeles por cada octava. O sea, podríamos decir que sí nos está dando una relación aproximada de 12 decibeles. Ahí no nos están engañando. El ecualizador hace lo que dice. Y vamos a empezar con el Fat Filter. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la configuración del Fat Filter. Frecuencia 100, 12 decibeles por octava, Loop Cup. Aquí también nos dice que empieza a hacer el corte aproximadamente en 200 Hz. Vamos a cambiar esto a Hz. Entonces, efectivamente, estas rayas son 200 Hz. En 200 Hz empieza a caer. Vamos a ver si esto es cierto. Ya vemos una diferencia, este corte, como es de limpio. Y efectivamente, desde 12 nos empieza a bajar. Vamos a hacer la prueba enseguida. Ahí tengo activo el Fat Filter. Lo voy a desactivar y voy a activar el nativo. ¿Se
Si ven que la curva oscila un poco más, sube, baja, ahora miremos el fat filter. Fat filter prácticamente es una línea recta. Obviamente cambia un poco, pero no tanto. Pero hablando serio, serio, no es mucha la diferencia. O sea, es mínimo. Ahora vamos a encender aquí nuestro Waves, que lo mismo está en 100 Hz. Un corte y, como les dije, está por defecto a 12 decibeles por octava. Vamos a encenderlo. Les compruebo que lo encendí para que vean, para que no haya trampa, para que no digan que hice trampa. Aquí está encendido. Y vamos a ver. Lo mismo, bastante bien pronunciado. No tenemos gráfica, pero vemos que a partir de 200, a pesar de que yo tengo un corte en 100, empieza a cortar a partir de 200 y va cayendo 12 decibeles por octava. Esta curva se parece mucho más al nativo. Vamos a comparar. Se parece mucho más al nativo que al fat filter. ¿Qué podemos decir? Que sí hay cambios. Yo diría que el Waves y el nativo de Logic están ahí, muy parejos, muy parecidos. Suena. Y ahora vamos a usar el Isotope. Volvamos a abrirlo para que vean que no hay trampa. Lo mismo, está el corte a 100 Hz con 12 decibeles por octava. Y lo mismo, se ve más parecido el Isotope, se parece un poco más al Fat Filter. Muy bien, el Isotope va ganando. Ya vamos viendo que comprar muchos plugins no es que sea muy necesario. Analícenlo. Ahora voy a hacer lo mismo, pero no con pasa altos, sino con pasa bajos. Entonces vuelvo y abro el nativo y lo tengo en 10.000 a 12 decibeles por octava. Él me dice que empieza a cortar aproximadamente en unos 5.000 Hz. Entonces vamos a probar. Vemos la gráfica normal y empezamos a ver aquí el corte. Este corte me empieza aproximadamente en 9. Me decía que en 6, pero realmente está empezando en 9. Entonces la gráfica en ese punto no está tan exacto y va cayendo. Ya vemos más o menos la caída, que está bien curvita, bien pronunciada. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el fat filter. Entonces abrimos nuestro fat filter y ahora vamos a ver nuestra gráfica. Muy similar, pero se ve más suave. Creo que tiene más caída la nativa que la de fat filter. Efectivamente, aquí vamos viendo que ya no tenemos el mismo comportamiento que teníamos anteriormente. Ahora vamos a probar con el Waves y lo activamos y encendemos nuestro pasa bajo en 10.000. vamos a ver ahora cómo se ve en nuestra gráfica. Lo mismo, hace un corte súper bueno, hace un corte muy brutal. Entonces estamos viendo que el Waves y el de Logic mantienen su coherencia. Y ahora vamos con el Isotope. Lo mismo, vamos a ver. La frecuencia está en 10.000, 12 decibeles por octava. Y vamos a encenderlo y vamos a ver. Vemos que el Isotope y el Fat Filter se parecen. Volvemos a lo mismo. Hay un comportamiento muy parecido entre el Isotope y un comportamiento súper similar entre el Waves, o sea, los de Waves, y el nativo de Logic. Entonces, si tú tienes Logic, no te recomiendo comprarte el ecualizador de Waves. Son exactamente iguales hasta ahora lo que hemos visto. Vamos a hacer lo mismo, pero ya no con filtros, sino con campana. Lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a hacerlo aditivo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a subirle el máximo que nos permite, que son 24 decibeles, con el Q más grande que tenemos, que es de 10. Esto es relativo, dependiendo del fabricante, los Q cambian. Este nos realza más 24 decibeles en Q10. O sea, nos debería subir prácticamente toda la señal. Ahí nos va a saturar, obviamente, y efectivamente vamos a ver que toda la señal nos sube completamente y nos genera una montaña. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a bajarle. Vamos al Q, lo vamos a hacer lo más pequeño posible, que en este caso es 100. Y vamos a ver cómo nos sube en un K. Nos sube en un K, exactamente un K. Tenemos la subida en un K. No hay problema. Miren que aquí no está. Entonces vemos que sí hace un corte, pero siempre mantiene más frecuencias. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el Fat Filter. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Subirle la ganancia al máximo. El otro daba hasta 24, voy a apagar el test oscillator. El otro daba hasta 24, este da hasta 30, o sea, tiene que subir aún más la ganancia. Y vamos a poner el Q lo más grande posible.
Miren, aquí la parte más pequeña y el otro la más grande. Queda hasta 0, prácticamente es todo. O sea, tiene que subir la imagen completamente, ¿vale? Efectivamente, vemos que se sube todo y nos satura y suena horrible. Funciona muy bien nuestro fat filter en ese sentido. Ahora vamos a hacer lo contrario. Lo vamos a llevar al mínimo y vamos a mirar que la ganancia esté al máximo también y la frecuencia esté en 1000. Efectivamente, es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el Waves. Vamos a activar el Q a lo más grande. Este no es tan grande como el Fat Filter y lo máximo que me deja subir es 18 decibeles. Vamos a hacer lo mismo. Vemos enseguida que me hace un corte muy similar al nativo de Logic. Aquí conspirando, creería yo, que el nativo de Logic se basó en este Waves, porque este Waves es antiguo, es leyenda, le cambiaron el skin, mire, ya 25 aniversario, o sea, ya lleva 25 años, cambiaron el skin, par de cosas, y pero la configuración es muy similar, la de Logic a este, o sea, ustedes ven y se parecen un montón, son prácticamente lo mismo. El Q ahora vamos a ponerlo lo más estrecho posible. Muy bien, todos muy bien, creo que en este... creo que hay un empate, la verdad. Hasta ahora en esta función, creería que hay un empate. Pues ahora vamos a activar este y lo mismo. El Q es muy pequeño, maneja Qs muy pequeños, o sea, no agranda tanto como el Isotope o el Fat Filter que prácticamente coge todo el espectro. No está bien, no está mal, funcional. Y lo vamos a dejar ahora lo más pequeño posible y vamos a ver. Aquí está. Ahora vamos a intentar hacer la sustractiva. Vamos a comenzar de atrás para adelante, menos 30 y vamos a encender nuestro test. Está bajando, miren, vamos a ver si nos dice la verdad. Está de 47 y baja a 56. Ahí no hay 30 decibeles. Vamos a ver entonces el Waves. Estaba más o menos en 47 y baja a 50 y piola. Está más real con el Fat Filter. Aquí lo mismo, me dice que 30 decibeles. Vamos a ver si es cierto. Si se ve un poco más pronunciado, baja hasta aquí 63. Son 20 y algo, nos está bajando. Es mucho más real que el Isotope. Entonces ya vamos viendo que el Fat Filter le está dando pela al Isotope en esta prueba. El nativo de Logic que baja es 24. Vamos a ver si es cierto. Y como 18 nos está ganando, nos está quitando. Conclusión. Todos cortan muy similar. El que más corta en esto, si no hay rival, el Fat Filter. O sea, para sustraer, Fat Filter es el ganador. Le gana al Isotope. El Isotope, increíblemente, yo no lo esperaba, pierde ante el nativo de Logic y pierde ante el Waves, que es de hace 25 años. O sea, Isotope en eso está grave. Ya comparamos todos los ecualizadores. Conclusión final. El mejor por ganancia total fue el Fat Filter, que hizo los cortes muy similares, pero en el sustractivo la rompió. Y yo diría que el nativo de Logic y el Wave son exactamente iguales. El Q10, el Q6 son exactamente iguales. O sea, si usas Logic, no compres el Waves Q10 porque estás gastando plata en algo que ya tienes. Y el Isotope es bueno, pero creo que es mejor el Fat Filter. Allá tocaría ver cuál vale más o cuál vale menos o qué opciones trae de más. Entonces, number one, Fat Filter. Sí, sí vende. Pero creo, o sea, a mí me gusta, es mi favorito el Fat Filter. No lo voy a negar. Pero haciendo pruebas funciona muy bien el nativo de Logic. Muy bien. Y estoy seguro que el nativo de casi cualquier DAP debe estar por ahí. Por la misma calidad. Incluso de software que son muy potentes. Me atrevería a decir que pronto pueden ser mejores. Por ejemplo, Cubase, que tiene unos antecedentes de hacer plugins nativos muy muy buenos. Reaper también tiene unos plugins nativos muy muy buenos. Entonces, haciendo pruebas, yo creo que si no es por extrema necesidad o porque ya trabajas mucho, con los nativos puedes hacer música y ecualizar
muy, muy, muy bien. Ya vimos que la diferencia entre el nativo y el isotope es muy pequeña. O sea, no me justifica el gasto de $100 más por un ecualizador que hace prácticamente lo mismo. No. Creo que no vale la pena el isotope. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. De pronto nunca me patrocina isotope por decir esto, pero creo que no vale la pena comprar un ecualizador a esto. Y en cuanto a al fat filter, sí es superior. Sí es superior y muy bueno. ¿Vale la pena? Sí, si estás ganando dinero con esto. No, si no estás ganando dinero con esto. ¿Que va a sonar tu música muchísimo mejor con esto? No creo. Depende de ti, de tu talento, de tu calidad y de cómo utilicen las herramientas. Espero el video les haya gustado muchísimo. Ya saben, como siempre, dale a like, comentar y suscribirte y compartir. Que tengan un súper, súper sonido en sus días y nos vemos aquí en Real Hits en más videos como este. Alright.